Cuentos clásicos. Juan de Hierro. Érase una vez un rey que vivía en un palacio cerca de un bosque donde había toda clase de animales salvajes. Repetidas veces había enviado allí uno tras otro a todos sus cazadores, pero ninguno regresó jamás. Por esa razón, nadie había vuelto a pisar el bosque, que se había convertido en un lugar sombrío y solitario. Un día llegó un cazador procedente de otro país y le pidió empleo al rey. «Majestad», le dijo, «permitid que vaya al bosque y averigüe qué les pasó a vuestros cazadores». El rey, aunque al principio no quería darle su consentimiento, finalmente respondió: «No creo que regreséis jamás, pero aún así, bajo vuestra responsabilidad, podéis ir». Así pues, el cazador se adentró en el bosque. Transcurrido un tiempo, descubrió las huellas de un animal salvaje que le guiaron hasta un profundo pantano. De repente, un brazo desnudo salió del agua y el cazador, preso del pánico, regresó al palacio. Al día siguiente, el cazador, acompañado por unos cuantos soldados, volvió al pantano para vaciarlo. En el fondo, encontraron un hombre salvaje, de cuerpo oscuro, como el óxido de hierro, y cabellos hasta las rodillas. Lo redujeron y después de atarlo lo llevaron a palacio ante la sorpresa de toda la corte. El rey ordenó enseguida que lo encerraran en una enorme jaula y prohibió terminantemente que nadie le abriera la puerta. Él mismo guardó la llave en su aposento. Desde aquel instante, todo el mundo pudo entrar y salir del bosque sin ningún temor. Un día, al hijo del rey, que tenía 8 años, se le cayó la pelota dentro de la jaula. «¡Dame la pelota!», dijo el hombre salvaje. «Si abres la puerta, te la doy», respondió él. El muchacho, consciente de la prohibición de su padre, al principio se negó. Pero como deseaba tener su pelota, fue en busca de la llave y le abrió. Al verse libre, el hombre salvaje cogió al niño y se lo llevó con él al bosque. Cuando el rey vio la jaula vacía, enseguida imaginó lo que había sucedido. Mandó a sus criados al bosque, pero no encontraron ni rastro del príncipe. Toda la corte se sumió en una profunda tristeza. Mientras, en el bosque, el hombre salvaje llevó al niño junto a un manantial y le dijo: «¿Ves ese manantial de oro? Siéntate aquí y vigila que nada caiga en él. De lo contrario, se enturbiará y perdería su valor». El pequeño así lo hizo, y día tras día estuvo observando el agua dorada del manantial. Como se aburría mucho, el príncipe se puso a mirar el reflejo de su rostro en el agua, pero al inclinar la cabeza para verse mejor, sus largos cabellos se deslizaron hasta tocar el agua. De repente, todo su cabello se convirtió en oro. Para que el hombre salvaje no se diera cuenta, el chico se ató un pañuelo alrededor de la cabeza, pero no sirvió de nada. «¡Quítate ese pañuelo!», exclamó el hombre, nada más llegar. «Como no has sabido cumplir con tu deber, tendrás que marcharte del bosque». Antes de que el muchacho se fuera, el hombre salvaje volvió a hablarle. «No has superado la prueba. Pero como me ayudaste a salir de la jaula, demostrando tener buen corazón, voy a concederte una gracia. Si alguna vez me necesitas, ven al bosque y grita mi nombre, Juan de Hierro, y te ayudaré, pues mi poder es muy grande». Pasaron los años y el príncipe se convirtió en un apuesto joven. Anduvo vagando de un lado a otro hasta que un día llegó a un palacio donde se empleó de ayudante del jardinero.
En cierta ocasión, mientras trabajaba en el jardín, la hija del rey le llamó desde la ventana. «Muchacho, súbeme un ramo de flores», le dijo. Él, siempre con la cabeza cubierta, para que no se le vieran sus cabellos de oro, le llevó unas flores silvestres. La princesa quedó inmediatamente prendada del joven jardinero. Un tiempo después, el país se vio amenazado por una guerra. El rey debía enfrentarse a un poderoso enemigo. Y el aprendiz del jardinero quiso ayudarle. Se dirigió al bosque y gritó, ¡Juan de Hierro! ¿Qué quieres? Preguntó. Quiero un caballo para ir a la guerra, respondió el joven. El hombre salvaje se internó en el bosque y regresó al momento con un indómito caballo y una multitud de guerreros convenientemente armados. ¿A qué quieres? Con esto podrás vencer al ejército más poderoso, dijo el salvaje. Un tiempo después... Cuando el joven llegó al campo de batalla, ataviado con una armadura, el ejército del rey estaba casi derrotado. Entonces se precipitó con sus guerreros sobre el enemigo, al que venció en un abrir y cerrar de ojos. Después regresó al palacio convertido de nuevo en el aprendiz de jardinero. Nada más regresar el rey, su hija lo felicitó por su victoria, pero el padre respondió, no ha sido mérito mío, sino de un caballero que acudió con su ejército en mi auxilio. Al oír esto, la princesa relacionó a ese extraño caballero con el joven jardinero e hizo saber a su padre su sospecha. El rey mandó traerlo a su presencia y el joven confesó. Sí, soy yo quien os ayudo contra vuestro enemigo. Entonces el monarca agradecido abrazó al muchacho y le concedió la mano de su hija. El día de la boda reinó una gran alegría. Mientras celebraba el banquete, apareció un magnífico monarca que se acercó al joven y le dijo, soy Juan de Hierro. Me habían hechizado y tú me has liberado. Toda mi fortuna es para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡A mimir!